panel modular que hemos hecho para configurar el Home Center Lite de Fibaro. Y bueno, en él hemos puesto para subir y bajar persianas, un sensor de humo, luces on off, sensor de inundaciones y un dimmer y una alarma y el ojo de halcón. Vale, bueno, esto ahora luego veremos que se puede desplazar todo. Aquí tendríamos las persianas conectadas a una persiana allí. Ahí las tendríamos subiendo. Bajando. Luego tendríamos, bueno, esto es un sensor de movimiento, que es el ojo de halcón, que está activo todo el rato. Aquí tendríamos las luces on-off de una habitación, de otra habitación. A ver, vamos a verlo desde el ordenador. Encienden. Apagan. Luego tendríamos el sensor de inundaciones, que lo tenemos ahí en una piscinita, que cuando apretamos, para que toque agua, debería de hacer contacto. Ahí. Ahí está. Salta la alarma. Y bueno, esto podría mandar mensajes y demás. Y luego tenemos aquí el dimmer. Que funciona. Y bueno, en cualquiera de los dos apaga también. Y enciende. Y luego tenemos programada una escena, que es al abrir la puerta. Va a saltar una alarma con luces y al cerrar se apaga. Y bueno, este panel es modular. A ver, es un panel modular. ¿Por qué es modular? Nos podemos llevar los módulos, como es conexión inalámbrica al radio. A ver dónde está el módulo Z-Wave ahí dentro. Lo tendríamos dentro de uno de los cajetines. ¿Y entonces dónde lo puedes conectar? Por ejemplo, lo podemos conectar a cualquier sitio con corriente. Y seguiría funcionando. Bueno, cuando le vengan ganas. Cuando arranque. Y aquí, a ver, ¿qué más tenéis modular? El módulo de persianas, el módulo también. Se puede llevar ahí a las persianas. Se puede llevar donde se quiera. Sube la persiana. Y el de las dos luces también, ¿no? Y el de las dos luces también.